La importancia de la subducción y obducción en la geología. La subducción y obducción son procesos tectónicos fundamentales que moldean la superficie terrestre y desempeñan un papel crucial en la dinámica de nuestro planeta. Estos fenómenos, aunque menos conocidos por el público general, son esenciales para comprender la formación de montañas, terremotos y la evolución de los continentes. La subducción es un proceso en el cual una placa tectónica oceánica se hunde debajo de una placa tectónica continental o más joven. Esto ocurre en las zonas de subducción, que se encuentran en los márgenes convergentes de las placas. La subducción es responsable de la formación de algunas de las características geológicas más impresionantes de la Tierra, como las trincheras oceánicas, arcos de islas volcánicas y cordilleras montañosas. Un ejemplo emblemático de subducción es la fosa de las Marianas, la parte más profunda de los océanos, donde la placa del Pacífico se subduce bajo la placa de Filipinas. Este proceso no solo genera actividad sísmica significativa, sino que también es responsable de la creación de volcanes. A medida que la placa oceánica desciende, se calienta y se derrite parcialmente, dando lugar a la formación de magma que asciende y puede generar volcanes en la superficie. Por otro lado, la obducción es un proceso menos común pero igualmente importante. Ocurre cuando una placa oceánica se empuja sobre una placa continental. Este fenómeno se observa típicamente en los márgenes convergentes de las placas tectónicas donde la placa oceánica es más densa que la continental, pero, en lugar de hundirse, es forzada a subir y cabalgar sobre la placa continental. La obducción puede resultar en la formación de cinturones montañosos y complejos ofiolíticos, que son fragmentos de corteza oceánica y manto superior que han sido levantados sobre la superficie continental. Un ejemplo notable de obducción se encuentra en la región del Himalaya, donde fragmentos de corteza oceánica han sido empujados sobre la placa india. Este proceso ha contribuido a la elevación de la cordillera del Himalaya, uno de los sistemas montañosos más impresionantes y altos del mundo. La importancia de la subducción y obducción en la geología no puede subestimarse. Ambos procesos son esenciales para el ciclo de las rocas, ya que reciclan la corteza oceánica y contribuyen a la formación de nuevas características geológicas. Además, son fundamentales para comprender la tectónica de placas, un concepto central en la geología moderna que explica la mayoría de los fenómenos geológicos que observamos en la actualidad. Estudiar la subducción y obducción también tiene implicaciones prácticas. Comprender estos procesos nos ayuda a predecir y mitigar desastres naturales como terremotos y erupciones volcánicas. Además, el conocimiento de la tectónica de placas es crucial para la exploración de recursos naturales como minerales y combustibles fósiles, que a menudo se encuentran en regiones tectónicamente activas. En conclusión, la subducción y obducción son procesos tectónicos fundamentales que modelan nuestro planeta de maneras profundas y variadas. Al estudiar estos fenómenos, no solo obtenemos una visión más completa de la historia geológica de la Tierra, sino que también nos equipamos mejor para enfrentar y gestionar los desafíos que plantea un planeta en constante cambio. Invitamos a explorar más sobre estos fascinantes temas en los videos recomendados en la descripción o en la lista de reproducción asociada.